está cuidado. La primera vez. No, el problema era que te iba a poner a ti. Para el William, tú estás con César, te digo. Tiempo. Ustedes lo están viendo calentando en su primera presentación aquí ante las cámaras, para que ustedes vean la clase de pitcher que es él. Según él, es tremendo pitcher. Ah, tenemos a Sebastián Estebanel Chan, que es la primera persona que va a dar su testimonio en este reportaje que estamos haciendo sobre César Pérez. Chan conoce a César, yo creo que hace más o menos 20 años. De atrás. Desde que jugamos, cuando empezamos a jugar softball en la Casa Cuba, y actualmente comparte mucho con él semanalmente aquí en la Liga Antillana. Chan, ¿cuál es tu opinión de César Pérez? No te dé pena decir lo que quieras, Chan. No, pero espérate, que la entrevista con Chan, espérate, que la entrevista con Chan. No puedo decirla porque tendría que decir malas palabras y eso no pueden salir por allá. No, porque esto va serio, esto va para la televisión. No, chico, el caballo era un pelotero, un buen bateador, jugaba primera base únicamente, que no cardaneaba, no es como te dice. Pero lo demás sí, chico, después se ha querido hacer pitcher y la verdad es que no llega. Él hace el esfuerzo, pero no. Ya aprendió a curviar y sabe más que yo, porque yo no sé curviar. ¿A curviar? Sí. Yo quisiera ver las curvas de ti. Sí, cómo no, y curvea para adentro, cómo no. Pero lo que pasa es que la quiere tirar siempre y a una altura que se la revientan cada vez que la tira. Estoy copiándote. ¿Qué futuro tú le ves a él como pitcher en esta Liga Antillana, después de ver lo desguasado que está él? Chicos, yo creo que no, porque él ha mejorado mucho. Si se quitara la chingala, decimos nosotros, no es mala palabra, las rodilleras, vaya, y no le diera la espalda a la pelota, pero eso son cosas que no se puede. Me dicen que tiene un morado en la espalda que es de este tamaño. ¿Pero tú no lo ves un poco deteriorado él físicamente? No, últimamente no. Últimamente, ¿eh? No. ¿Cómo tú lo ves? Últimamente se ve bien. En el orden personal, ¿cómo tú lo puedes catalogar? ¿Es una persona decente, amable, respetuoso? Una pregunta. Se necesita tiempo para contestarla. Oye, si tú quieres, yo pago la cámara y tú piensas para contestar. No, mira, ya está el viejo hipocritón de Alfaro divirtiéndose más, mirando para acá que atendiendo. Por las cosas esas que hace. A veces tiene unos prontos, tú sabes, que mortifican a algunos y eso, pero no. Él tiene cuentos muy buenos. Déjame decirte que el único que te trae bizcocho todos los años que se acuerda a regañadientes es él. Yo lo agradezco. Si tú quieres aprovechar este momento para agradecerle eso, está en cámara. Sobre todo el último estuvo riquísimo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ahora, ese no decía nada de que se iba a morir Chan este ahora, año. En el último bizcocho él dijo que no venía más, que no te regalaba más bizcocho. Que él dijo que eso. Ese cuento de él, mentira. ¿Tú verás que... Dame aclarar una cosa, es que no es Chavarría de suspender el juego innecesariamente y equivocadamente. Porque aquí, a las 3:30, llegué yo y una hora después se podía jugar. Ahora, Chan, déjate una pregunta. ¿Tú consideras que él te ha envidiado alguna vez a ti? No, chico, no creo eso. ¿Tú no crees que el caballo es un tipo envidioso? Después, para ser sincero, el triunfar en este deporte no es una cosa, hombre, si fuera béisbol y eso. Y después yo no creo que el caballo sea de lo que envidia a nadie. Gracias, ya. No, negro. No, es que yo envidiar, por ejemplo, Solana, que tiene creo que 29.800 juegos, Chan tiene 43.000. ¿Entiendes? Pero yo que lo que llevo son 905 juegos hasta el último día. Y anotado. En 905 juegos, vamos a dejarlo en récord, 748 perdidos y el resto ganado. No, yo creo que tengo casi 600 de averaje. ¿Sí? Y soy uno de los pitchers, 600 de averaje. Que aunque tiro fácil o desbole, porque la gente tiro tan suave que me lo para con la mano y no le hace daño. Cuento hasta los jonrones que me han dado. Me han dado en esos juegos 159 jonrones. Eso me lo han dado bien un año. Creo que 7 años llega a ser un poco más largo. Este José llega a la cantidad. Muy pobre en las lechadas, 23 lechadas.
Hace como dos años que no pego uno. Ahora aquí no hay quien pegue lechada con los errores que hace. Me temo que te estás dando cuchillo ahí con hilo. Con la lechada. Y es terrible los errores que se hacen. Si los fuéramos a contar, eso sería. El otro día a Solana y a mí nos han hecho una cantidad de errores, y palos también, como natural, y base por bola. Y resulta que a Solana, en tres innings que pichó, no le pusieron un solo error, que le hicieron un solo error. Y entonces la gente aquí disfruta porque batea 400, 500. Bueno, ¿entiendes? Y los pitches como tú y como Chan y yo son los de sus. Ponte al lado de Chan para que pose para este reportaje, para que ya por lo menos queden récord ustedes dos ahí. Ponte más al lado acá, más ahí. Bueno, pues ahí ustedes están viendo a César Pérez, Sebastián Estebanel, dos glorias del softball de la Liga Antillana y la Casa Cuba, posando para las cámaras de aquí de la Liga Antillana. Ambos de Oriente, de la zona sur, Santiago de Cuba, Chan, y yo de Manzanillo, donde de se Niquero, va el son. De Niquero. Bueno, si hubiera sido de Campechuela, que lo que no puede. Ah, no, Campechuela, ¿verdad? Está bien. Pero no importa, porque más o menos siempre hay alguno que vuela. Ah, sí. Y tú en tu juventud, tú me has contado que hiciste diablura. Sabe Dios. Una cosa y la otra. Bueno, Chan, el penúltimo testimonio aquí para las cámaras. ¿Qué quiere decir acerca de César para despedirte ya? ¿Te quiere que hables mal de mí? Habla algo mal, habla bien. Caballo, no sé siempre está hablando mal de Chan. Que sea sincero y que diga la verdad. No sé, se me acabaron los temas, chicos. Me sorprendiste tanto. ¿Te sientes bien que César aprecie a tu amigo? Todas esas cosas no lo voy a apreciar, chicos, siempre. Pues Chan, pues muchas toda gracias. Toda la vida ha sido igual, mijo. Toda la vida. Entonces, pues muchas gracias por haber posado para la cámara de la Liga Antillana. Si después quieres decir algo, pues este test está comenzando ahora. Muchísimas gracias, compadre. Muchísimas gracias. Está Raúl Alfaro en primera. A Jimmy López, que es una gloria. No lo han entrevistado todavía. Oye, Alfaro diciendo que Jimmy López es una gloria. Y le quiso quitar el puesto en la tercera base. Y me ha dejado la cámara esa así. ¡Corre! ¡Mira dónde vino Choque conmigo! ¡Mira! ¡Sacrificio! ¡Sacrificio! ¡Ah, no, porque no tiene! ¿Tú quieres posar con él, David? ¡Este es para atrás! ¡Este es para atrás! Bueno, pues ahí tenemos a Cabo Quilpa, una gloria también del béisbol profesional, que también comparte aquí en el softball de la Liga Antillana, y él quiere decir algo también acerca de su amigo César Pérez. Adelante, Quilpa. César Pérez, para mí es una gloria en esta liga. Un entusiasta tremendo. Y nosotros gozamos muchísimo con César. César es tremendo tipo y muy gracioso con sus chistes y sus cosas. Y su mire para acá con su uniforme que se pone. Eso es una cosa tremenda. Yo lo quiero mucho, ¿sabes? Bueno, pero como pelotero, ¿cómo tú lo ves? Bueno, el hombre lo hace bien, para las condiciones que se encuentra, yo creo que lo hace demasiado bien. Gracias, Cabo. Los dos veteranos acá, bravo. Dos bestias. Es un fenómeno, caballo. Bueno, Salomón, tengo que irme a pichar. Ok, va a pichar ahora. Gracias, Cabo. Okay, Salomón. Tengo una crítica. Dame esa bola, Morelo, esa misma. Ahora yo te voy a poner a tengo una crítica que hacer. ¿Me está cogiendo? Sí. Tengo una crítica que hacer. No, pero espérate. Sana. No, tú criticas abiertamente, pero ahora primero tú un reportaje para el caballo. Yo quiero que tú hables de César. Después, si tú quieres aprovechar. ¿Dónde está el caballo? ¿Estamos en cámara? Sí, dale. Dale. El caballo. Sí. El caballo yo lo quiero muchísimo. El caballo es medio hipocritón, todo el mundo lo sabe. ¿Medio? Es medio hipocritón el muchacho. Le tiene una envidia a Chan horrible. Tiene unas cosas negativas, pero en el fondo es un niño grande. Y yo lo quiero mucho, porque en el fondo él es un hombre sano, es un hombre simpático, es un hombre que le gusta compartir con la gente. Tiene muchas virtudes. Hablando en serio, es un hombre a quien yo admiro mucho porque a la edad de él todavía está participando. A pesar de que se equipa como un jugador de fútbol, pues el hombre pone su empeño, corre unos riesgos. ¿Qué tú dices eso de jugador de fútbol por él? Sí, porque tiene rodillera, tiene canillera, tiene un peto, está forrado. Pero sigue describiéndolo. ¿Cómo tú lo describes a él? Como persona, primero vamos a describirlo como persona. Bueno, ya como persona, ya yo te he explicado. Las virtudes sobresalientes del caballo, que es un hombre simpático, es un hombre agradable, pero que es un niño, pero que se comporta en ocasiones como un niño, como en la ocasión del homenaje a Chan, que él se molestó porque, en fin,
fue una tontería, pero eso refleja su espíritu infantil y su espíritu... Tiene un espíritu... ¿Y eso de la envidia, Chan, que tú crees? Eso es parte de la dinámica de la competencia. Yo creo que todos los jugadores, en mayor o en menor grado, en alguna que otra ocasión, envidian las virtudes y las características positivas de otro competidor. Eso yo creo que el que no sea así no es ser humano. Todo en la vida, en algún momento, envidiamos las virtudes de otros compañeros. Sigue hablando que voy a enfocar. Así en que eso no es... eso yo entiendo que... En resumida cuenta, tú le das del 1 al 10, que tú le das a esa fe. Bueno, yo, sinceramente, yo le tengo que dar un 10. Porque el hombre, definitivamente, es el hombre simpático y es el hombre que alegra las reuniones, ¿ves? Aunque ya dices a ti, Salomón, de que aquí hay una serie de individuos que se han destacado. Aquí tenemos al mejor pitcher mediocre que hay en Puerto Rico, que es Ciso Dávila. ¿Quién? Él mismo lo dice, que es el mejor pitcher mediocre que hay en Puerto Rico. Ciso Dávila. ¿Ciso? Sí, y nadie se ha acercado a él. Así que tenemos un Jimmy López, que es una excelencia aquí, que queda campeón bate todos los años. Nadie le ha hecho un homenaje. Pero en fin, las hace. Pero este no es el homenaje a Don Juan, este es el homenaje al caballo. Este es el reportaje del caballo. Y yo insisto en que el caballo... ¿Qué tú hiciste?